Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a hacer el tag del celular. ¡Acompáñenme! Mucha gente me pregunta qué tengo en mi celular. Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez. ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! Así que hoy les voy a dar el gusto de enseñarles qué tanto traigo. Bueno, yo traigo un celular 11 y es el, creo que uno antes del más nuevo, algo así. Claro, el rico siempre humillando al pobre. Pero este celular me gustó muchísimo porque me fascina el color lila. Amo este color, aparte ya trae dos cámaras y no sé qué. Y en cuanto me lo compré, a la semana salió el otro. Y si te compras ese, a la semana sale otro y así. ¡Ay, no, qué feo caso! 4, 5, 6 cámaras. No me importa, me gustó muchísimo el color. Y por eso es que traigo este iPhone 11. Color lila. Mi aplicación favorita es el WhatsApp porque... me permite estar en contacto con la gente que quiero, que amo y que está muy lejos, y te permite echar el chisme a gusto. Entonces, una de mis aplicaciones favoritas, bueno, mi aplicación favorita es el WhatsApp. Tengo muchísima gente que pues extraño, y a lo mejor, sobre todo ahorita con esta pandemia, no nos podemos ver, pero esto me permite estar en contacto con todos. La red social que más uso es Instagram. Me gusta muchísimo y es la red social que más uso. Me gusta, pues, subir fotos, me gusta lo que tiene, me gusta enterarme de los chismes. ¡Ya estamos locuras! Ver a mis amigos, entonces es la que más ocupo. La red social que no uso y la tengo instalada es Periscope. Creo que eso ya ni existe. Fue hace 84 años. Número 1, Instagram. Número 2, Twitter. Y número 3, Face. El Face casi no lo ocupo. La decepción. La traición, amigo. La aplicación más reciente que tengo es TikTok. Aquí está. TikTok, para que me vayan a seguir, para que vean todos mis videos. Me divierto muchísimo. Nancy, weña, baba, bichi, baba, tututu. Eñañe, eñaño, blululú, Simba. Tengo poquitos videos, pero ya voy a empezar a hacer muchos más. Es muy divertido y tengo varios videos con mis hijas. Así que vayan a seguirme a TikTok, que es la nueva. Esta es la primera. Una de mis fotos favoritas. Esta es la segunda. Y esta que es la tercera. Me encanta. Mi hermanito. Es mi boda con mi hermanito. ¡Abrázame, hermano! Sí. Yo uso este filtro en Instagram. El de mejorar rostro. ¿Qué? Salimos. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Y todos aquí una fiesta. ¿Nosotros así? Yo ocupo este filtro que te hace embellecer la cara y te hace así como que más... Te ayuda, te arregla la cara. Este es el más sencillo y es el que más ocupo. ¿Sí? Bueno, sí, es que... bueno. Sí. Sí, tengo videos. ¡Ay, no! No se puede perder mi celular nunca. No, mi hermano. Consigue la tuya. Tengo videitos, pero... ¡Uy!
Yo sé quién pongo a temblar con esos videos. Oye, tranquilo, viejo. Sí, sí tengo. No los puedo mostrar porque están muy fuertes. Vamos a dejarlo que así es el principio, más o menos se ve, y ya hay varios videos. No es el único que tengo. O sea, algo que se pueda mostrar. Digo, no se ve mucho. Delicioso. Pero son videos que empiezan así. Y muchos de estos videos, pues los he mandado. He mandado por ahí. He mandado y me han mandado el pack. Sí, sí tengo varias fotos. Mías, pues muchas. Y de otros también. Así que no me hagan enojar porque las puedo subir. Podría ser el fin del Hombre Araña. Mi fondo de pantalla es este. Soy yo dándole beso a Matías. Matías es un erizo que me regaló un amigo que quiero mucho que se llama Eduardo. Es bellísimo. Que se fue a vivir a Cancún. Y yo lo quería mucho a mi erizo, a mi Matías, pero se me murió y por eso la puse. Y esta es la pantalla bloqueada. Esta foto es cuando fui a dejar las cenizas de mi papá al mar de Veracruz. Muy significativa, por eso la traigo siempre. Sí puedo sobrevivir sin celular. ¿Sí? ¿Tú? ¡Ah, dale! Sí, ya lo he notado. De repente dejo el celular a un lado y me olvido de él por mucho tiempo gracias a que estoy con mis hijas, y mis hijas me roban muchísima energía, muchísimo tiempo, entonces no, ni siquiera lo agarro. Entonces yo creo que sí puedo sobrevivir sin celular. Claro que ha sido un día, dos, una semana, quién sabe. Pero por lo menos un día, sí. Este es mi sonido cuando me llaman. Ah, este es mi celular. Ay, perdón. No. ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! ¡Te pasas! Este es el sonido cuando me llaman. Es la de Harley Quinn y me gusta muchísimo. Cambio muy seguido. Depende de mi ánimo. Nunca que no tengo cosas, ¿no? Ah. No, nunca puedo aquí. No, ¿verdad? Ni una. No. ¿O sí? ¿No? No, pues entonces ya nada más respondo. No, no tengo juegos. No tengo juegos. Mi última conversación de WhatsApp. A ver. Mira. ¿Es esta? ¡Ah! Estaba hablando. Es que dice el patrón, pero en realidad es mi primo, el pollo, que siempre me agarra mi celular y se pone de todo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? El jefe, o el padrote, o el patrón, o la mierda, o lo que sea, pero siempre le cambia. Le cambia y fue la última que tuve de WhatsApp. Que estábamos... Nos estábamos viendo de alguien. Nadie, ya somos bien. No. Esa fue la última, con el pollo. Mi última llamada fue con Radames. No mames, qué asco. Ah, tengo archivos en WhatsApp. Sí. Sí tengo unas archivadas. Que pueden ser muy destructoras, pero sí tengo dos archivos. Bueno, tres archivos. Contienen mucho por si acaso los necesito. Mira, cállate, mejor. Yo te salvate de mí, maldito. Pero sí, sí tengo archivos. ¿Pero estás tú?
En mis bloqueados. Ah, pero él hace mucho. Arturo. Cuando me lo robaron, ¿te acuerdas? Ah, enseña, claro, yo dije. Enseña. Uy, estabas en la foto. A ver, bueno, voy. Tengo 80 bloqueados. Yo no me había dado cuenta que tenía tantos bloqueados. Y ahorita, pues los voy a abrir para ver por qué tengo tantos bloqueados. A ver. Ahí. Y tengo a Arturo, Arturito, te tengo a ti bloqueado y con nuestra foto de los tres. Ahora veo que ella se está haciendo la víctima. Bueno, 80. Wow. Cambio muy... Muchas veces cambio de carcasa y me gusta ponerle de todo. ¡Qué agradable sujeto! Del color, de... Ahorita traigo esta lila, que me encanta porque es uno de mis colores favoritos. Y trae este diamantito tipo Titanic para sostenerlo. Se me hace muy cómodo. Y así en las noches, cuando me estoy quedando dormida, ya no se me cae en la cara. Bien pensado, Woody. Entonces se me hace muy cómodo. Esta carcasa, pues ya lo trae. Es lila y me gusta la combinación con el diamantito. Pero lo cambió mucho. Por ejemplo, lo cambio a este, que me encanta, porque así ya cuando salgo nada más me lo pongo aquí y aparte me gusta de que aquí le abres las patitas a Elmo y lo pones para ver el teléfono. Bueno, es uno de mis favoritos. Aquí tengo otro con brillitos. Este me lo mandaron a hacer. Los guardo mucho, aunque porque desgraciadamente pues ya no es el mismo modelo de teléfono. Pero me los mandan fans, me los manda gente y los guardo porque los aprecio mucho. Entonces son mis favoritos. Mándenme para mi nuevo teléfono. Ah, se le queda. Ah, no. Oh, no, 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 no. Bueno, y esta. Que fue un regalo de mi comadre. Pues así llegamos al final de este tag del teléfono. Y espero que les haya aclarado muchas dudas de las que tenían acerca de qué tanto traía en mi teléfono. Cosas que no pude sacar porque obviamente pues son 3X y otras cosas que afectan a varios. Pero bueno, eso fue el tag de mi teléfono. Yo les mando muchos besos, muchos brincos. Suscríbanse, denle like. Y gracias a Carlita, gracias a Carla Bazar por vestirme. Me fascina la ropa que me mandas. Carlita, muchas gracias. Mil, mil gracias por mi chamarrita. Me encantó. Yo soy la Wanders, les mando muchos besos y muchos brincos. Bye.